Bueno, hola, buenas tardes, Ojo Curioso. Mi nombre es Fernanda. Soy docente de la sala multiedad del turno tarde del Jardín San Cayetano. Tengo a mi cargo nenes de 4 y de 5 años. Y en esta oportunidad, bueno, trabajamos durante la unidad didáctica MAR, el museo de nuestra ciudad, donde realizamos la visita al museo, donde vimos obras de diferentes artistas, no solo pinturas, sino también esculturas, obras con broches, obras con luces, y luego lo recreamos acá en la sala, abrimos las puertas para nuestro museo, la sala de sapos y ranas, le abrimos las puertas a los papás para que vengan a recorrerlo. En este museo, bueno, encontramos diferentes técnicas recreadas de lo que vimos en la visita. Tenemos un stand donde trabajamos con cajitas pequeñas. Los colores primordiales que se trabajó en todas las actividades plásticas que realizamos fueron los colores del arco iris, los 7 colores del arco iris. Cada mesa se dividió de un color. Y durante ese color estuvieron pintando los materiales que van a ver en esta muestra. Tenemos broches, cajitas, como ya les dije. Tenemos maplet de huevo, donde realizamos una pared con diver dibujos, así le pusimos de nombre. Cada nene realizó un dibujito con acuarelas y lo fuimos colocando en el soporte realizado con los cartones de huevos. Después tenemos otro stand que se llama Nuestras Obras, donde hemos realizado diferentes trabajos. Uno fue con los cartuchos de fibras que ya estaban en desuso, así que los reciclamos, les pusimos alcohol y con eso nos fabricamos una tinta para hacer un soporte de otro trabajito que están acá en la exposición. Otro trabajo muy lindo e interesante que a ellos les gustó realizar fue el soporte de cartón, donde le pegaron diferentes papelitos de plotter de colores y arriba hicieron una técnica con un preparado tipo la masa de sal, pero más líquida, que estaba puesta en unas jeringas con la cual ellos dibujaron y luego la cocinamos en el microondas, que eso fue el toque final de esa obra. En otro de los stands que van a ver en este museo tenemos la escultura realizada con todos los materiales que utilizamos día a día en el jardín. Fibras, bloques, palanganas, daquis, ladrillitos, todo lo que ellos diariamente usan para sus actividades, bueno, las juntamos y realizamos una escultura. Otra de los stands que van a encontrar es la pared de los deseos, donde cada nene dijo un deseo, los escribimos en unas cintitas y los pegamos para recrear, como está en el Museo MAR, el original, la pared de los deseos, donde los papás en esta muestra venían y retiraban su deseo, el deseo de su hijo, y nos dejaban un deseo de ellos para los nenes. Otro de los stands que tenemos también es la pintura que realizamos junto al artista marplatense Lucila Manchado, que fue una obra colectiva realizada con ella en una jornada muy productiva de arte, donde vino a contarnos toda su historia, su vida, cómo comenzó sus trabajos a partir de los dibujos de sus hijos. Ella comenzó a pintar estas obras y bueno, las recreamos sobre una base circular de madera representando la ronda que realizamos siempre en el jardín para diferentes actividades. Y luego los papás, al finalizar el museo, se llevaban como recuerdo también un imancito realizado por los nenes sobre una base de madera y con un dibujo parecido a los de Lucila Manchado y bueno, con la inscripción que decía gracias por venir a nuestro museo. Y también van a encontrar en el centro de la sala, colgado del techo, una recreación del túnel de los broches, que en este caso le pusimos como nombre porque no encontrábamos un nombre que nos gustara o bueno, fuimos viendo a ver cómo le podíamos llamar y bueno, surgió el coso brochoso porque decían ese coso lleno de broches, entonces bueno, quedó el coso brochoso, que también realizado con broches con los colores del arco iris puestos en la gama como se encuentra el arco iris,
y donde los papás y los nenes se podían asomar en ese tubo que contiene un espejo en el final y donde se pueden reflejar. Así que bueno, esperemos que les guste nuestro museo, donde hemos trabajado con muchas ganas, con mucho material, con mucho amor, sobre todo con mucha creatividad de los pequeños y bueno, acompañados de las docentes. Acá estamos acompañando estos hermosos proyectos que desde las salas, con docentes creativas, activas, programadas y organizadas e inspiradas en el arte, proyectan en los chicos, proveyendo materiales y estrategias diversas para que los chicos se sientan felices y las familias puedan venir a observar, acompañar y estar presentes en los tiempos de los nenes, que hoy es tan fundamental, ¿no? Y así trabajamos en este jardín con mucho cariño, con mucha dedicación, abriendo siempre las puertas para que nos conozcan, para que descubran, para que nos visiten. Y hablando de visitas, los esperamos apenas gusten, nuestras puertas ya empiezan a estar abiertas para recibirlos, porque ya se viene, aunque falta un poquito, pero todo pasa muy rápido, el 2016 viene asomando, así que los esperamos cuando gusten, de 8:30 a 4:30 de la tarde, para que nosotros les podamos contar cuál es nuestro proyecto educativo, cuál es nuestro ideario, abrir las puertas de las salas para que conozcan a las familias nuevas que aún no lo conocen y poder hacer un lugar para aquellos chiquitos que quieran participar de nuestra propuesta. Así que recuerden, estamos de lunes a viernes, de 8:30 a 4:30 de la tarde, Florencia en la vicedirección, o en mi nombre, Virginia, la directora, para recibirlos, para que conozcan, para que sepan de nosotros y darles un lugar en este lugar que hace ya 32 años que venimos disfrutando y creciendo junto a ustedes. Los esperamos. Muchísimas gracias. Jardín de Infantes San Cayetano. Abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2015. También anuncia la apertura de su escuela primaria para el 2016. República del Líbano, 1943, 477-47-45.